100, presidente, sobre el 100 primero y luego primero sobre el 100 y concluye con las del 105 que tiene un objeto distinto. Gracias, presidente. En el artículo 100, magistrados del Tribunal de Paz o para la Paz, donde dice: la primera elección de los magistrados se rige por el mecanismo de selección establecido en el artículo 7 del Acto Legislativo 01 del 2017, ejercerán como tal. Le quitamos la parte donde dice de forma indefinida y le agregamos por el término de 8 años. Posteriormente, un acto legislativo determinará la forma como serán elegidos los magistrados de la jurisdicción especial mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman. Presidente, yo quiero aclarar a la plenaria lo siguiente. Inicialmente había presentado una proposición con el término de 1 año para los actuales magistrados, para quienes acaban de ser electos. Pero, para hacerlo más viable y buscar la solidaridad de la plenaria, hemos decidido ampliar ese plazo para 8 años, igualarlos a los magistrados de las altas cortes. No vemos por qué tenemos nosotros que entregar una función casi que vitalicia, 20 años o indefinido, a unos magistrados que no sabemos ni cómo se van a comportar, ni aún sabemos, a pesar del pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde se le va a aplicar las sanciones disciplinarias al igual que a los demás miembros de las demás cortes, pero no tenemos todavía certeza sobre cómo vamos nosotros a controlar a los magistrados de el llamado Tribunal de Paz con sus salas. Por lo que le proponemos a la plenaria, óiganme bien, y al señor ponente, al doctor Penagos, ¿por qué no establecemos que sea por lo menos por 8 años? Y cuando se vaya a terminar ese tiempo, mediante un acto legislativo, podemos reglamentar el nombramiento de ahí en adelante. Es como lo más natural. Para que concluya el doctor Prada, por favor. Es como lo más natural, presidente. Con esto concluyo la explicación del artículo 100 o la propuesta del artículo 100 para limitar y que no sea indefinido, sino que sea por 8 años el nombramiento de los magistrados. Si más adelante tengo tiempo, si usted me concede tiempo, explico la proposición del artículo 101, o si usted quiere lo explico de una vez. Presidente, la explicación del artículo 100 ya está lista. La del 101, explico la proposición. Es el presidente que puede seguir con el 105. El 105 y el 101 básicamente es lo mismo. Requisitos para magistrados del Tribunal para la Paz. En el renglón donde dice: en ningún caso se aplicará un sistema de carrera ni limitaciones de edad, proponemos suprimirlo. No entendemos por qué le tenemos que dar unos privilegios que no tienen los demás magistrados de las altas cortes. ¿Por qué a los magistrados de este sistema de justicia especial de paz les vamos a permitir unas consideraciones que no tienen hoy los magistrados de nuestras cortes? Y proponemos suprimir: el tribunal deberá ser conformado con criterios de participación equitativa entre hombres y mujeres, respetando a la diversidad étnica y cultural. Al igual que en el segundo párrafo
donde hablamos de los requisitos que deberán tener sobre experticia en diferentes temas, proponemos que agreguemos al derecho internacional humanitario, a derechos humanos y a resolución de conflictos, que le agreguemos conocimiento del derecho penal. No entendemos cómo desde el principio no es un requisito saber de derecho penal cuando lo que van a investigar son delitos. Mil gracias, presidente.